Y vamos a también a invitarlo, si su agenda se lo permite, a que pudiera quedarse presente a la primera conferencia magistral, que Claro que estará sí. dictada por el doctor René Miranda Rubalcaba, el cual me voy a permitir leer una leve semblanza curricular de su vasta, vasta carrera, un profesor querido, un profesor muy reconocido dentro de nuestra institución, particularmente en esta dependencia. Facultad de Estudios Superiores COVID. El doctor René Miranda Rubalcaba es químico, maestro en ciencias y doctor en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM. Cuenta con diplomado en resonancia magnética nuclear, con otro diplomado en historia de la química en México, uno más con un diplomado en espectrometría de masas, y él es profesor titular C definitivo en nuestra facultad con 51 años de antigüedad. Máximo nivel de premios al desempeño de la UNAM, nivel D del PRIDE, desde hace casi 35 años y actualmente permanente. Ha sido distinguido con el reconocimiento de catedrático universitario por la UNAM en el 2001, Premio Nacional de Química Docencia Andrés Manuel del Río también en el 2001, otorgado por la Sociedad Química de México. También tuvo la distinción al mérito universitario de la UNAM en mayo del 2017, otorgado por el sindicato académico de esta institución. Y también obtuvo el premio Universidad Nacional y Docencia en Ciencias Naturales y de la Salud en octubre del 2017, reconocimiento de la Asociación Salvadoreña de Químicos por la trayectoria, desarrollo y enseñanza de la química verde en el 2017, investigador nacional desde hace más de 36 años y de esos 15 años con el nivel 3. Actualmente es emérito. Referente de la química verde a nivel latinoamericano desde hace ya una década. Más de 450 cursos en la UNAM a nivel licenciatura, maestría, doctorado, 71 cursos extracurriculares, 45, perdón, de ellos sobre química verde, responsable del diplomado Química Verde, principio por principio, único en Latinoamérica, alumnos formados a nivel de director, a nivel de dirección de 150 de ellos, 119 de licenciatura, 18 de maestría, 10 de doctorado, 3 de posdoctorado. Más de 150 alumnos asesorados en programas de servicio social, autor de 11 libros, 6 en el contexto de la química verde, sinodal de más de 350 exámenes de grado a nivel licenciatura, maestría, doctorado, casi un centenar de conferencias impartidas a nivel nacional e internacional, 61 de ellas sobre química verde precisamente. 158 artículos presentados en revistas indexadas, 10 en revistas de divulgación, más de 2.700 citas en las publicaciones, 22 proyectos de investigación, 50 evaluaciones en proyectos, artículos y libros, y también fue secretario de la Sociedad Química de México del 2002 al 2006. Presidente de la División de Química Verde de la Sociedad Química de México del 2006 al 2016, presidente de la Sociedad Química Valle de México del 2006 al 2010, también ha participado como consejero técnico en nuestra facultad en tres periodos alternados, miembro de los consejos académicos de área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud del 2001 al 2003, y miembro en diferentes comisiones dictaminadoras, no solamente en nuestra institución, sino en otras. No solamente en nuestra dependencia, sino en otras dependencias de nuestra misma universidad. Quiero dar la más cordial bienvenida al doctor René Yanga Rubalcaba para que tenga bien hacer la presentación de su ponencia magistral. Doctor, muchísimas gracias por su apoyo, por su participación. Estaré moderando esta primera parte de la charla y un gusto recibirlo. Pues, nuevamente agradezco a los organizadores de este evento, a la dirección de nuestra facultad por la invitación. Y lo agradezco enormemente porque pues, se necesita ser muy valiente para tener confianza para cuando hacen, pues bueno, tienen la atención de solicitarle a alguien que participe con ellos. Sinceramente, gracias. Simple y sencillamente. Vean ustedes, algo que me interesa mucho, que es el grado del químico. Inicio la plática con esa transparencia demasiado importante, considero yo, porque inclusive es parte de la página de la UNAM, salvo
lo que corresponde o lo que es inherente a la química verde, pero sí a la sostenibilidad. Algunas imágenes propias de nuestra FES Cuautitlán, muy particularmente dirigidas hacia el campo 1, dado que ahí es donde un servidor y nuestro grupo de trabajos se encuentran. Todo para resaltar precisamente los 50 años de nuestra dependencia. Me detengo un poco aquí. Son mis coordenadas. Es la forma mediante la cual ustedes o alguno de ustedes que quiera tener contacto con un servidor o algún interés, pues, cuenten con esta información. Voy a dejar un ejemplar de la exposición en formato PDF y obviamente las transparencias. Las voy a hacer entrega directamente a su presidente para que, si por alguna razón hay algún interés por algo de la información que el día de hoy, con toda confianza, créanme, la ciencia es de todos. Todo lo que yo voy a presentar para nada es propiedad mía. Todo está en la literatura, todo es producto de trabajo de muchos, muchísimos. Yo pues, estoy seguro que son miles de químicos, miles de científicos que de alguna manera tienen su trabajo atrás, y pues uno simple y sencillamente viene organizando, adecuando esta información para sus posiciones y para sus trabajos de investigación y para su docencia. Finalmente, pues reitero una vez más al Colegio de Técnicos Académicos de esta facultad el agradecimiento y pues felicidades por su séptimo Congreso Nacional de dentro de este. Pues el título de la plática, cuando me lo solicitó el presidente, pues yo me permití decirle, mira, pues vamos a hablar un poquito de sostenibilidad porque algo ya obligado, no solamente para la UNAM, sino a nivel mundial, es algo que se tiene ya que dar. Dentro de ella, pues, particularmente para los químicos, lo que es el aspecto de la química verde. Entonces, por medio de esta pequeña charla, pues quiero hacer una especie, no una especie, sino una conexión, realizar una conectividad entre lo que los químicos o ciertos químicos, nuestra ruta de química verde, estamos ingresando, contribuyendo, pretendiendo contribuir a la sociedad. Para ello, antes, yo propusiese mucha muchísima atención en esta, tal vez realmente desconocida por la mayoría de ustedes. La UNAM, el año pasado, más o menos estas, por decir, 18 de agosto, año 2000 aproximadamente, quedó etiquetada a nivel 32 o 32º lugar mundial, es decir, entre todas las universidades, al 32 lugar en el ámbito de la sostenibilidad. Es decir, un lugar bastante considerable para decir que la UNAM realmente está vinculada ya con la sostenibilidad. Y otro punto que también me causa enorme orgullo es la información del último párrafo. Nuestra UNAM está o es la mejor calificada de toda Hispanoamérica en el ámbito precisamente del desarrollo sostenible. Pues ya también, si mal no recuerdo, si es que está David todavía por ahí, pues no me va a dejar mentir que dentro del plan de desarrollo, tanto del rector como de él, pues la sostenibilidad es algo tan así que miren. El 23 de septiembre de 2024, ya nuestra facultad ha tomado pues una directriz muy, muy, muy importante. Y el 23 de septiembre,
como lo acabo de mencionar, pues ya de manera formal, pues luz verde a la unidad interdisciplinaria de sostenibilidad de nuestra Facultad de Estudios Superiores. Ya con estos comentarios anteriormente vertidos, pues veamos cómo ya esta unidad tiene su misión, su visión, su objetivo, etc., todo lo que sea inherente. Los invitamos a que se arropen con quienes están formando parte de esta unidad para integrarse verdaderamente a todo el ámbito de sostenibilidad, cada quien desde su propia trinchera. Porque como vamos a ver ahorita, la cuestión de sostenibilidad es antropogénica, es para todo ser humano, independientemente del quehacer que realice, no necesariamente tiene que puede ser para un ganadero, para un albañil, todos tenemos cierto compromiso con el desarrollo sostenible, con la sostenibilidad. Para acotar y simplificar, y por favor me avisan en el momento que ustedes consideren pertinente del tiempo, porque según tengo entendido hay una hora, pero ignoro si esta hora implica todo el evento de hoy en la mañana o son ciertos minutos, digamos, 30, 35 para un servidor, pero con toda confianza, por ahí sutilmente me hacen un clic, una señal para decirme, René, te faltan tantos minutos. Puedo acotarla sin ningún problema. Y para ello les comento lo siguiente. La plática, eso, sí, es una plática. Es un, no intercambio de ideas, sino un envío de mensaje. Del siguiente. Dos definiciones, sí, le voy a llamar así. Dos definiciones. Dos definiciones un poco. No pretendo yo, por favor, cada uno de los temas. Simplemente es una definición bastante considerable respecto a lo que es sostenibilidad o desarrollo sostenible. Y otra definición también muy interesante, muy adecuada en su extensión, en cuanto es la química verde. Y ver cómo los químicos realmente vamos integrándonos o vamos vía, o pretendemos, ya lo logramos, ir intensamente la sostenibilidad. Iniciemos ahora de manera formal. Desarrollo sostenible, sostenibilidad, sinónimo entre. Si nos vamos nosotros al diccionario de la Real Academia Española, y buscamos la palabra sostenible, de manera como sinónimos, permanente y duradero. Pero si buscamos sustentable, que sí, venderse, vender algo, o capten la idea hacia dónde lo llevo. La primera vez, o en el momento en que ya, de manera formal, se habló del desarrollo sostenible. Ya conocer el concepto ya formal de sostenibilidad fue en 1987 en el seno de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Mediante una reunión, un trabajo de la ONU en la UNESCO que se realizó en Noruega, donde el líder de ese grupo en ese momento era la doctora Gro Harlem Brundtland, ministra. Hablaron precisamente sobre cuestiones de carácter ambiental, económico, social, y se dio origen a un informe. En honor a la doctora, pues, dio el nombre del informe Brundtland. Casi, casi 2 meses después, este informe se convirtió en un texto editado por la Universidad de Oxford. Este libro recibió el nombre de nuestro futuro común. Dentro de estos dos ámbitos académicos, que prácticamente yo los veo como uno solo, o más bien me voy al informe Brundtland, pues es como ya de manera reiterativa, les voy a insistir, se definió, se estableció el concepto de sostenibilidad. Yo.
sostenible. Un paradigma. Es un paradigma. Vamos sobre lentamente, rápidamente, indica el informe Buckland en su generalidad. Que no me gusta leer lo que presentan las transparencias. Entonces, si fuese otro el momento, yo le pediría a alguien del público que hiciese lectura de la información, pero para cuestiones de tiempo, me voy a permitir hacer un resumen de la información aquí vertida. De cualquier manera, les pido de favor que centren su atención en lo que está escrito en esta imagen. La dirección, la intención de este informe dice lo siguiente: ser humano, cualesquiera que tú seas, ser humano, independientemente de lo que tú realices como tu quehacer diario, toma todo, todo, todo lo que tú quieres de la naturaleza. Ten confort, vive bonito, pero una vez que hayas tomado de la naturaleza, mantén todo al menos igual, mínimo, mínimo, deja igual, deja permanente en tal y como tú lo mantienes. Y si puedes mejorarlo, agradecer. El mensaje de desarrollo sostenible. Ese es el mensaje de la sostenibilidad. Y como pueden destacar, tal cual lo acabo de expresar, y hace unos minutos bien lo hice así, pues esto es antropogénico. No importa el tipo de trabajo que cada uno de nosotros llevemos a cabo. Ahora, dentro de ese contexto, también la ONU, también el informe Burland nos dice lo siguiente: tenemos mucha, mucha atención porque hay mucho desconocimiento. No puede haber sostenibilidad. Vean ustedes dónde estoy señalando la sostenibilidad. No puede haber un mundo sostenible. No puede haber algo permanente. No puede haber algo duradero. No puede haber el desarrollo sostenible si no hay en equilibrio tres aspectos medulares. Tres pilares, simple y sencillamente, la sostenibilidad, aspecto ecológico. La mayoría se va por ahí y piensa que todo es cuestión única y exclusivamente cuestión ecológica, ¿no? Al momento de estar disfrutando, al momento de tener el confort y estar cuidando el aspecto ecológico, también procuramos nosotros un beneficio económico. Tiene que haber beneficio económico, fortuitamente. Y a su vez, tiene que haber una incidencia, obviamente, sobre la sociedad. Mientras no se tengan en equilibrio estas tres esferas, estos tres pilares, no podemos hablar de sostenibilidad. Porque si nada más cuidamos lo ecológico y lo social, lo menciona la ONU, sería un mundo sostenible. Nada más acudimos al ecológico y lo económico es algo bien. Y si olvidamos lo ecológico, que es lo que hace la mayoría, hay un libro de 1962 que denomina Los límites del crecimiento por el Club de Roma, en donde solamente les interesaba lo social y lo económico, un mundo equitativo. Pero con ese libro dieron a conocer lo siguiente: hay un límite de crecimiento si estamos descuidando la parte ecológica. Claro que todo esto es dentro de las vertientes, todo esto es dentro de la historia del desarrollo sostenible. Una vez más, los tres pilares del desarrollo sostenible: ecológico, social, económico. Tomemos todo lo que queramos de la naturaleza, pero mínimo, dejémoslo. Y les dejo en la parte superior un resumen de todos los comentarios que anteriormente les he. Es el resumen de ello. Y en la parte de abajo hay un mensaje muy bonito de la ONU. Tenemos tres pelotitas, estamos jugando al malabarismo. Si cae una de ellas, hola, sos.
Quiero, bueno, no pretendo ser malvado, no quiero ser, lo pruebo es que hay que ser. En la ONU hay tres idiomas oficiales. De 1945, desde que se hola, junio, mayo, 5 de mayo del 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, mayo, junio, julio, agosto. Agosto se funda la ONU precisamente con la intención de evitar todo lo que había sucedido y dijeron seis idiomas oficiales: inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. Cuando los productos escritos de cualquier evento, de cualquier reunión, de cualquier informe que realice en el seno de la ONU, se dan a la luz pública en idioma español, cuando se habla de sostenibilidad, el término es SOS, ese es el término oficial. Un poquito de historia rápidamente respecto a esto, porque luego nos quedamos conectados, como lo acabo de mencionar ahorita, con 1987, con el informe de Portland. Piensa que es a partir de cuando surge toda esta situación de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Y si hacemos un poco de historia, fíjense, desde 1713, ¿sí? 1713, sí dije bien, 1713, en Alemania, Karl von Clausewitz dio a la luz un libro que en español se puede traducir como económica, producción maderera sostenible. Sucede que don Karl von Clausewitz, filósofo, físico, matemático, pues en esa época tenías que ser de todo, detectó esto en los bosques de Europa. Tomar todo, mucha economía, pues sí, mucha economía, mucho beneficio social, pero qué atención se tenía con la parte ecológica. Hizo un llamado: oigan, miren, está sucediendo esto con los bosques, ¿qué no hacemos algo sostenible en cuanto a la cuestión de la mano? Entonces empieza el concepto, empieza la idea, precisamente con aspectos de la mano. Que todos tenemos conocimiento o tenemos la idea de por qué estaban devastados los bosques. Entonces, era la manera clásica para conseguir para la mayoría de la gente casas. Pues había un interés enorme por emigrar de Europa hacia América. Esto era por medio de barcos y los barcos pues, eran construidos precisamente. Posteriormente, hay mucha, mucha información aquí, pero a mí me llama mucho la atención esta obra. 1960. Pues ni 20 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Raquel Carson, la doctora, perdón, bueno, Raquel Carson. Libro Primavera Silenciosa. Tiene que ver con lo siguiente: es una especie, no de acusar, sino de decirnos, pongamos atención, o decir a los gobiernos, oiga, pongan atención. Miren, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, había mucha hambre, había mucha necesidad de atender la agricultura. Y para atender la agricultura había requerimientos de pesticidas, pues sí, para favorecer el crecimiento de esto. Pero con los tiempos, el tipo químicos empleados para el crecimiento rápido de los alimentos empezó a generar daños. Eso es lo que hace doña Raquel Carson en 1962. El otro aspecto que considero importante resaltar es el que ya mencionamos. Y digo resaltar porque pues ya sería de manera reiterativa. Entonces, pues simplemente lo señalo aquí por medio del ratoncito, a Gro Harlem Brundtland, ya con el libro Futuro Común, obviamente que viene del. Y viene precisamente del informe correspondiente. Y luego pasemos hacia 1992, 2000, y otra vez 2000, una serie de reuniones. No quiere decir que no haya sucedido nada entre el 87 al 92, ¿eh?
Solamente estoy tratando de sacar lo que yo, desde mi particular punto de vista, considero las cosas que pueden ser más atractivas, más llamativas para tener un buen aspecto histórico o un buen seguimiento histórico de lo que es la sostenibilidad. Dos cumbres realizadas en Río de Janeiro, precisamente para cuestiones ambientales, económicas y sociales. Pero como el Río de Janeiro, pues está en Brasil, y en Brasil se habla portugués, y en portugués sostenibilidad es sustentable, y en inglés es sustainability, no comento. Son para mí suficientes para ver por qué muchas personas, pues no sé, le huyen al término sostenibilidad cuando ya no es. Y luego también hay que ser, hay que reconocer, o sea, si nos vamos hacia la frontera sur de México, y ahí con el borde, con Guatemala, de ahí para abajo, nadie dice sustentabilidad, todos dicen sostenibilidad. Hay dos aspectos muy importantes posteriormente que voy a resaltar en un momento, prácticamente para terminar, con una historia muy, muy pequeña, muy rápida del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad. Este es para, en lugar de trabajar con un reloj de tiempo del desarrollo sostenible, pues una línea de que es prácticamente la misma información. Vas faltándome los dos comentarios que voy a vertir para ustedes. Esta información es muy, muy importante. Afortunadamente ya concluyó el objetivo. En el 2014. Fue un llamado para cumplirse entre el 2005 y 2014. Un llamado por la UNESCO, sí, uno de los organismos de la ONU. El organismo de la ONU que se encarga de la cuestión a nivel. Su acrónimo UNESCO, en el idioma inglés, referido a la parte educativa, la parte científica, cultural. Es un llamado a todos los educantes, a todos los que enseñan para educar en la sociedad. Creo que nada más en la FES Cuautitlán se dio precisamente en el 2006, terminó en el 2014 y nada, pero pues como consecuencia de ello, se hizo un análisis y se dijo, vamos a generar unos objetivos que son la Agenda 2030, que va del 2015 al 2030. Son objetivos, es las pretensiones que tiene por el momento la UNESCO para que realmente incidamos apropiadamente en la sostenibilidad. Cero pobreza, cero hambre, uf. Excelente salud como Dinamarca, igualdad de género, etc., etc. Créeme que nada más hablar de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, esto nos da fácilmente para una semana. Un buen taller, o sea, que les hago la invitación a ustedes que están organizando para que mediten, consideren algo al respecto, y por invitación va para ver si lo pueden integrar junto con la unidad de disciplina de sostenibilidad. Ya con esto, me voy a hacer una pequeña definición de química para que, pues, me permitan hacerles de conocimiento cómo nosotros, y muy particularmente los químicos o algunos químicos en el plan, tratamos de incidir en el desarrollo sostenible mediante ese tipo. Antes de iniciar con lo que es química verde, les pido de favor que lean con conciencia la información indicada aquí en este aula. Y ahora cierran sus ojos. Piensen en el confort, en el que ustedes quieran. Piensen en la forma bonita de vivir, en lo que ustedes quieran. Todo es química. Todo es química. Simplemente la vida moderna, el confort, los beneficios, todo, todo es producto de la química.
Sin embargo, los químicos somos severamente satanizados. Somos los culpables de todo lo que está sucediendo. Y entonces yo les pregunto, bueno, pues, vámonos de los beneficios. Olvidémonos del confort. Y no sé quién va a levantar la mano. Va a ser como Jesús cuando por allá estaban queriendo apedrear a la muchachita, pues es que libre de pecado que levante la primera. Con esto, miren, me quiero ya vincular, me quiero conectar precisamente con el aspecto de sostenibilidad. La parte de la química verde, nosotros los químicos, la denominamos una vía para contribuir a la sostenibilidad. Y de ahí precisamente el título de la, si se acuerdan ustedes, Química Verde, la forma que tenemos los químicos para contribuir a la sostenibilidad. Esto es química verde, ¿eh? Esto no es química verde porque seguido me, bueno, a nivel de broma, tampoco esto es química verde. El realizar estudios fitoquímicos, es decir, aislamientos, purificaciones, productos de plantas, tampoco no es química verde. Pero ese tipo de quehacer se puede convertir en química. Aunque no sepan ustedes química, si no son químicos, no se preocupen, ¿eh? ¿Qué es la química verde? Dicen, bueno, pues, ay, los químicos ahí encerrados en sus laboratorios. Y hoy acaba el tipo de químico con sus propias tendencias, con sus propias ideas. La idea central de la química verde es el sí. Eso es todo. La química verde es una química pre. Mentira. Hay otro tipo de química que se dice química ambiental. La química ambiental es química curativa. El daño ya está realizado. Entonces, tan importante una como otra. Honestamente, para mí, se debería de hablar de una química socialmente. Implique la prevención. El curado. Cuando se den cursos de química ambiental, automáticamente vengan acompañados de la química y viceversa. Y entonces, pues lean ustedes la definición de química. Una forma de hacer la química, sí, la química que ya existe, pero procurando de alguna manera, ahorita vamos a ver cómo, que no se generen residuos tóxicos al ambiente. O si se generan, que sean en menor que, en menor mínimo. Esto viene desde 1990, 90 para 2002. ¡Wow! Casi 30. Pues no es nada nuevo. No es nada nuevo. Sin embargo, pues no. Y abajo vean lo que vendría a ser una especie de definición de. A ver. ¿Cómo puedo eliminar, cómo puedo evitar los problemas que se generan por la contaminación? No generes contaminación. Y bueno, sí, me va a permitir. Me va a permitir, espero que no me. Tengo un chiste muy gastado en este sentido cuando doy pláticas de este tipo. Si no quieres problemas, no los generes. No quieres problemas, les digo. Continuemos. Y miren, don Albert Einstein, todavía nací el concepto de química verde, ¿eh? Y vean qué chulada. Todos ustedes que nos están acompañando son inteligentes, todos. Todos resuelven sus problemas de una manera, pero los resuelven. ¿Quién los evita? Tienes que hacer sabio. Un sabio evita los problemas. También, como les mencioné hace un momento, no confundir como sinónimo química ambiental con química verde. La química ambiental es toda una línea para dar solución a problemas ocasionados por la contaminación. Química verde es toda una goma de instructivos para venir, para prevenirlos.
Y en consecuencia, pues vayamos o pretendamos irnos hacia una química realmente. Y no hay toda una trayectoria, también no hay toda una historia sobre la química verde, desde que se acuña el término en 1990, simplemente por Anastasia. Pasando por 1998, cuando se van a conocer sus 12 principios, 12 principios, para 1960, 98, 98, 1998, más de 20 años, en Estados Unidos se funda un instituto de investigación, Instituto de Investigación en Química Verde. México, pues la FES Cuautitlán, cuando damos un curso de química verde, y como en el resto de la UNA hay algunos intentos, hablando de química verde. Para el 2000, 2003, 2005, México inicia trabajo verde. Y pues yo reconozco a la Universidad Iberoamericana como hay que darle el reconocimiento. Lo tiene. Y luego posteriormente de ella, en el 2006, la FES Cuautitlán tiene sus. Sí, tiene su arranque hasta la actualidad con algo de trabajo. Y luego el Centro de Investigación Conjunto entre la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de México, en el CIMESTAT con el doctor Eusebio Isti. Y pues ya dentro de la UNAM, pues vean ustedes, pues ya se ha expandido. Ya en la Facultad de Química hay quienes hacen química verde. En el Instituto de Química hay quienes hacen química verde. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera hay quienes hacen química verde. El Centro Conjunto de Investigación que les mencioné de la UNAM con la Autónoma del Estado de México hacen química verde. Y por culpa de nosotros, la FES Cuautitlán, desde hace ya 10 años, el Colegio de Ciencias y Humanidades está empotrado seriamente, seriamente empotrado. Casi, casi ya terminado. Para hacer química verde hay un circuito generado precisamente por Paul Anastasio, que se denomina o se conoce como el protocolo de la química verde, o simplemente los 12 principios de la química. Están aquí enumerados. Aquí están enumerados todos y cada uno de ellos. Si estuviésemos en un cursito formal, por ejemplo, como el que se da a nivel de licenciatura aquí, pues es todo el semestre, 60 horas. Si nos vamos a España, España tiene maestría y doctorado en química verde. Sí, maestría, tiene su maestría desde el 2000. Y prácticamente cada uno de sus cursos es uno de los principios para que vean ustedes la profundidad con la que tienen que abordar. Este es instructivo de cómo se puede hacer química verde. No necesariamente el primero va a ser más importante, no necesariamente el 12 es menos importante. Todos tienen injerencia. Y conforme uno se involucra con química verde, se da uno cuenta que tiene uno que tener la mente abierta para tratar de cubrir la mayoría de estos principios para que sean aplicados en el quehacer cotidiano. Llámese de docencia, llámese de investigación o difusión. Una transparencia muy bonita. No sé si esté por ahí el doctor David Quintanarel, que es de farmacia, o si hay gente de farmacia. Hace como 15 días, la Academia Nacional de la Industria Farmacéutica también me invitó para una plática dirigida hacia la farmacia y que les aviento esta transparencia en primer lugar. Y sobre todo porque es muy reciente, el Nature Sustainability, apenas de junio, sí, de junio de este año, de junio de este año. Ustedes los que dicen en ese artículo, los farmacéuticos, hay una urgencia, hay una necesidad urgente de diseñar de manera verde. Nosotros leemos por aquí. Y detectamos el acrónimo EPIS.
ingredientes farmacéuticos activos. Vean este pobre pececito. ¿Qué tiene ese pececito? En este articulito, reciente, reciente, ahí está la cita. Invito a que la obtengan. Se hace alusión que cuando uno está teniendo un tratamiento con un fármaco X, el que ustedes quieran, pues es mínima la cantidad que realmente se usa, ¿eh? Mucha, ni siquiera se metaboliza, sino se excreta tal cual. ¿Captan ya ustedes? Se excreta tal cual. Uf, a los mares. Tan así que están detectando en los mares que muchos peces están feminizando. Consecuencia, pues, entre los sexos, pues es la conducta de la especie. Nos está dando, ya no les digo más. Es nada más una pequeña llamada de atención para que vean la necesidad de hacer química. Están invitando a los farmacéuticos a que se generen fármacos con una peculiaridad, con una característica. ¿Qué podemos hacer? Les voy a mencionar nada más dos, tres principios, ¿eh? No los 12. El primero de ellos, prevención de desechos. Esa es la invitación prácticamente. Prácticamente el principio número uno nos dice, ¿sabes qué? Te doy la definición de química. De química. O dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el primero es amarás a Dios por todas las cosas. Principio, el 5, así a grandes rasgos. Me imagino que la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, han transitado por campo 1 y han echado una ojeada a los laboratorios. O han visto muchas películas de ciencia ficción, unos matraces enormes con disolventes. La mayoría no concibe química sin disolventes. Entre los mismos químicos, entre los mismos químicos, entre los mismos químicos orgánicos, piensan que sin disolvente no hay reacción y, ¿no? El principio número 5, evita disolventes. Evita medios o sustancias a utilizar, principalmente los disolventes. Ahora, si no los puedes evitar, minimiza. Pero además de minimizar, selecciónalos. Seleccionalos por los que tengan menor que agresividad al ambiente. Y hay toda una gama de disolventes bien bonitos. Todo esto, el principio número 5. Cuando me invitan a un curso más o menos de sentido de química verde, 15 días nada más para el principio número 5. Y entonces aquí habla que lo de los líquidos iónicos, que el agua, el etanol, el CO2 supercrítico, el acetón, etc. Otro aspecto muy importante dentro de la química verde, muy socorrida por nosotros los químicos orgánicos. Regularmente, la mayoría todavía tiene la idea de que para llevar a cabo una reacción, fortuitamente hay que calentar y al momento de calentar, todavía lo hacemos con hierros. No, eso ya pasó de moda. Actual o más modernitos, mantillas de calentamiento. Pero los químicos verdes ya ni mantillas de calentamiento tenemos. Inclusive todos los conductos de gas están sellados. Cero gas. Podemos hacer reacciones continuas de ultrasonido, ultrasonido, con hornos de microondas, con hornos de irradiación infrarroja, por mecanoquímica, lo que nivel de broma nosotros le llamamos que de molcajete, sí, moler, moler, que es la forma más antigua de hacer química. Nos están invitando a realizar las reacciones de otra manera que se consuma menos. Entonces entra la tribu química o bueno, nosotros tenemos un equipo, un microondas, pero existen hornos científicos, perfecto. Química de flujo continuo, roja, ultrasonido, electroquímica entre muchos. Y lo más importante, porque hemos sido severamente criticados. ¿De qué te sirven tus equipitos para hacer tus reacciones? Si de todos modos utilizas corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica para generarse requiere de quién? De combustibles fósiles, momento. Hay que olvidar
la generación de corriente eléctrica. Este es un reto importante. Finalmente, el petróleo ya es prácticamente considerado ya perdido, ya se acabó. Hay que sacarlo todo de una vez y irnos a otras cosas. Hay que apostar seriamente a la parte de LED, a la biomasa, a los aspectos marinos, a la cuestión solar, a la eólica, a la geotérmica, a la nuclear, inclusive, sin nuclear, es cosa, pero, raro, pero sí, implica la generación de energía limpia. Catálisis, procuren químicos hacer sus reacciones mediante catálisis. A raíz de la catálisis, hace muchos años, allá por el 2003, fue cuando en química orgánica un grupo de profesores. Reitero el ofrecimiento de las disculpas. Lamentablemente tuvimos un problema con la conexión del doctor René Mil, perdón, del doctor René. Estamos tratando de solucionarlo. Bueno, pues el tiempo está cubriéndose. Yo le regreso el micrófono al maestro Alan. Una disculpa a todo el auditorio. En cuanto regrese el profesor, el doctor René, le daremos su reconocimiento de forma virtual aquí. Pues seguimos con el programa, Alan. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor.